Hola, chicos. ¿Qué hay, Zoe? ¿Qué hacen ellas aquí? Recientemente la PCA empezaba a aceptar mujeres. No había pasado ni un día. Soy Brooks, ya andaba molestando. Es que quiero jugar baloncesto. Nótese la cara de Nicole. Era evidente que eventualmente habría un equipo femenil, pero Zoe no se pudo esperar. Pero aquí no hay equipo femenil. Intentaré en el de chicos. No, señor, dijo Logan Rees. Este muchacho cuidaba el honor de la PCA. ¿Te molestan las chicas? No, son lindas porristas. Así la Zoe lo retaría a una batalla de básquetbol, aun cuando ninguna mujer quería o sabía jugar. ¿Cuántas pueden decir que lo juegan bien? Yo una vez hice el balón explotar. Ella es Queen Penske y no tiene ni idea de qué está pasando. Su equipo reconocía que era imposible vencer a los hombres. A mí me vale madre, dijo Zoe. Mejor me voy. Afortunadamente, la mayoría tenía dignidad. Solo quedaban 6, entre ellas Queen Penske. A Logan le ha parecido graciosa e interesante. La competencia ha comenzado. El hombre tripiante tenía el talento en la sangre. Queen era bastante malita. Aunque en esa época no se conocían, el partido sería un evento canon en la futura relación de Logan y Queen. Se podría decir que el Patas ya había dejado indicios de que esta sería la gran pareja de la serie. Dan pensó en todo. Y hablando del cretino. Nótese la cara de Queen. Era evidente que se le hacía atractivo. Sin embargo, no había manera de llevarse con él. Logan Rees tenía fama de ser un alucín. Logan es un cretino. Un muy lindo cretino. Y lo odiaría aún más cuando se enteró que Logan fue quien instaló la cámara en el oso de peluche. ¿Qué hizo? Donde curiosamente Logan solía poner especialmente atención a Queen Penske. A Logan se le hacía un poco rarita, pero simpática. Queen sí que está medio loquita. Aunque no era tan descabellado pensar que en el fondo también le gustase. Se dice que Logan quiso invitarla a salir. Ambos compartían el mismo gusto por el caos. Infortunadamente pasó lo que menos se pensaba. Queen Penske quedaría enamorada de un lobo solitario, llamado Mark del Fígalo. Está en mi clase de biología. Para quienes ya conocen las Sagradas Escrituras, saben que del Fígalo fue manipulado y engañado para salir con ella sin que él lo supiera. ¡Oh, y sirves tan simpático! ¿Eh? Eventualmente, del Fígalo sería atrapado injustamente por su novia, Courtney. ¡Terminamos! ¡Se acabó! Y golpeado por un salami. Queen Penske se embarcaría en una larga relación que se extendería a casi 4 años. ¡Cielos! Por alguna razón que nadie sabe, Mark le dio la oportunidad. Porque vean esa cara, aquello no era natural. Al enterarse de que Penske ya tenía novio, Logan se decepcionó. Ahora nadie podía saber su secreto. Él sentía algo por ella. Y accidentalmente creó un aroma que huele exacto como a coco. ¡Genial! Pero a nadie le interesa. A mí tampoco me interesas, Logan. Ya tengo a Marxito que me cuida y me da su salami a diario. ¡Qué raro! Igual que tú. Parecía que Logan y Queen nunca se llevarían bien. Así fue hasta que el profeta Micaelo junto a su compa fueron atacados por la reencarnación de Timmy Tuttut. ¡Zorrillo! Desesperados, ambos buscarían la ayuda de Queen y sus Queenventos. Prepárense para ser desorrillados. ¿Qué carajo es eso? Dijo Micaelo. La ciencia no es de Mark. Rocíanos. La Queen no cabía de la felicidad. Su fantasía finalmente se cumplía. Queen era súper buen pedo y siempre estaba allí para salvar a Zoe y compañía. ¿Segura que no quieres ayuda con el bot? No, solo me retrasarían. Esta vez había fabricado el Loganator para vencer al clan de los jalapeños. Sí, es bueno tener nuestro nerd. Ya conocen a Logan. Era un basado natural. Así que, me creen una nerd. Al menos Logan era honesto.
Solo él admitía que utilizaban a Quinn por su inteligencia. Oye, Logan solo quería... Oí lo que hacían. Su corazón estaba roto y solo se fue. Sí, Logan podía ser un cretino, pero en el fondo la quería. En verdad lo sentimos. ¿Todos ustedes? Sí. Genial. Ya que la relación de Quinn iba para largo, Logan decidió divertirse un rato. Salió con un par de mujeres, aunque no siempre tuvo suerte. Pensé que te podría invitar a salir, tener una cita. Pues gracias, pero solo quiero tu amistad. Pero eso nunca lo detuvo. ¡Rechazo! ¡Ese es un gran rechazo! A diferencia de Chase, Luis Miguel era capaz de olvidar a cualquier mujer y hacer lo que todo hombre con dinero haría. ¡Vamos a tomar el sol! ¡Se pone la loción! ¡Empieza la emoción! ¡Se va a broncear el sol! Quinn, por su parte, empezaba a celar a Mark. ¿Quién es la chica con la que te divertías? ¿Divertir? No hay malicia en ti, Mark. ¿Cómo osan desconfiar de ti? Mark le dijo que no se preocupara, que era solo una compañera. Pero Quinn, como siempre, se dejó llevar por su locura. ¿Qué haces, Quinn? Crear un germen nuevo. Realmente temía perder al hombre salami. Solo espero que no use el germen para atentar contra la amiga de Mark. ¿Saben que no usaría la ciencia para dañar a alguien? Logan pasaba más tiempo en la habitación de Quinn que el propio Mark. Y se entiende, Godfígalo tenía su propio camino de vida. ¡Esa casa hombres va a alejarlo de mí! ¡No puedo hacer nada al respecto! El papucho Riz estaba celoso. Le dijo que seguro Mark la engañaba y que mejor terminase con él. ¿Vas a oír el consejo de Logan? Sé que es estúpido, pero es una buena idea. Horas más tarde, el chaparrito basado le dijo a Quinn que su hombre estaba en el Sushi Rocks con María. ¡Claro! Con un atún muy rico, helado de naranja y ¡kabum! ¡Soy la exnovia de Mark! Sí, si tienes suerte. Véanlo, metiendo cizaña. Dustin dejaría de seguir a Mark para hacerle un favor a Zoe. ¡No! ¡Dustin espía a Mark para mí! ¡Lástima! Él es mi hermanito y lo hará. Bien hecho, Zoe, dijo Logan. Estoy celoso. Miren lo víbora que soy. Fue Quinn Penske quien personalmente enfrentó a María y la amenazó. ¡Ahora es mío! Oye, cálmate, perra. Estás viendo demasiado La Casa de los Famosos. Mark me contrató para pintar un retrato de él y luego dártelo de regalo. Vaya loca era la Quinn, cometiendo un crimen celestial al desconfiar y espiar a Mark. Por suerte, Godfígalo nunca se enteró, pero estuvo a punto de... Logan no entendía por qué su amada seguía con Delfígalo. Un hombre que ni siquiera la había besado. Mark nunca me ha besado. ¿Qué? ¡Son novios hace más de 2 años! Eso lo mantuvo distraído, y eventualmente su nivel de hombre alfa bajaría. ¿Qué pasa contigo? Solo estoy deprimido, se me pasará. Más vale o te siento en el próximo partido. Estoy patirifuso. El papucho Logan Reese, el sol de Zoe 101, lloriqueando por una loca celosa. Quinn se percató de que algo andaba mal con Reese y en un acto de buena onda, se ofreció a ayudarle a mejorar su tiro. No dejaré a Quinn ayudarme con mis tiros libres. ¿Por qué no? Porque Quinn es una chiflada. Oh, no debiste. Has abierto la caja de Pandora. Un ligero trauma de la infancia ascendió a la mente de Quinn. ¡Quinn es una chiflada! ¿Yo? ¡Quinn es ¡No una soy! Chiflada. Era evidente que Logan se escudaba en molestarla para ocultar que sufría en silencio. Poco o nada quedaba de aquel hombre chat y basado. Y de pronto, mientras entrenaba, le llegó una sorpresa. La felicidad y la calentura habían poseído el cuerpo de Logan Rees. Penske lo miraba apasionada. Ahora estamos solos. Nadie nos verá. La joven genio lo impresionó en su tiro libre. Ven conmigo. ¿A dónde vamos? Shh, shh, shh. No preguntes. Solo cózalo. De acuerdo. Llevaré los balones. No necesitarás los balones por un rato. Ya la tienes, tigre. Esta es tu oportunidad. Quinn sabía lo que Logan necesitaba y estaba dispuesta a entregárselo. Lo que hicieron esa noche fue eliminado del episodio. Y si yo lo contara, este canal sería eliminado también. Se dice que el Patas guardó una copia de la escena en su computadora. Nadie nunca se enteró, excepto una persona.
Más allá del sexo, había mucho en común entre Logan y Quinn. ¿Logan? ¿Qué sacaste? ¿Qué importa? Resulta que Logan era bastante bueno para la química, solo que lo mantenía en secreto. Casualmente Logan es uno de mis mejores estudiantes. La Zoe no lo podía creer, pero era cierto. Porque mi abuelo era maestro de química en Caltech, y ahora estoy maldito con mi inteligencia. ¡Es horrendo! Que Logan fuera bueno en química solo hacía más lindo y más interesante el shipeo entre Logan y Quinn. Dan pensó en todo. Solo una persona en la PCA ya sabía el secreto de Logan y lo defendía a capa y espada. Sí, porque los nerds de química son divinos. No toda la gente buena en ciencias son nerds, gracias. Así se habla, Clint. Todo era felicidad. Quinn podía salir con Logan a escondidas y fingir una relación estable ante la sociedad con Mark del Fígalo. Pero este hombre no era tonto. De hecho, era omnipresente y no toleraba las pendejadas. Quinn sabía cómo hacer feliz a su hombre, pero esa tarde, el hombre salami no quería chupadita de salami. ¿Un respiro del otro? Creíste que no me daría cuenta, dijo Mark. Yo te vi. Veía cómo me engañabas con ese cabrón de Logan Rees. Ahora lárgate, y no vuelvas nunca. De acuerdo, si eso quieres. En un giro inesperado, Mark se daba cuenta de la infidelidad de Quinn, porque la gracia de Mark habita en todas partes. Penske se volvía loca lentamente. Ahora toda la PCA la tachaba de ramera. En un principio fingió que Mark la había engañado, pero no funcionó. Fue a ver a Bizarrap para hacerle una tiradera, pero este ya se hallaba grabando con Cookie. Soy una ramera, ¿eh? Si eso dicen, eso voy a hacer, dijo Quinn. Buscó todos los discos que tenía de Jenny Rivera y luego entregó su fe a Gavin y la magia sucedió. No puedo creerlo. Y yo aquí perdiendo el tiempo con Zoe, dijo Elvis. En su modo bichota, Quinn buscaría a Mark con la intención de volver con él. ¿Puedo jugar? Nunca olvidar el día en que a Mark se le salió la leche al ver a Quinn. ¿Qué es lo que haces? Penske le mentía. Ya ha cambiado, Mark. ¿Te gusta? No volveré contigo, dijo Mark. Andabas de caliente hasta con el decano Taylor. Vaya. No somos tontas. No, claro que no. Bueno... Por eso nunca te quise besar. Creo que tienes algo en el ojo. En el lagrimal. ¡Olvídalo todo! Este sería el final del arco amoroso entre Quinn y Mark. Al poco rato, Logan se enteró. Sí, esa es Quinn. Ahora no había impedimento para estar juntos. Logan y Quinn serían la pareja destinada a esconder su amor ante la muchedumbre de la PCA. Habían sido los mejores días. Te juro que tienes los ojos más bonitos. Y tú la nariz más linda. Ambos se daban un besito de esquimal. Y aunque la pasión era enorme, estar juntos sonaba a una locura. Hay que superarlo y fingir que nada de esto pasó. Estoy de acuerdo con eso. Intentaron dejarse el uno al otro, pero era imposible. ¡Oigan! De pronto llegaría el profeta Micaelo. Andaba de misionero. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Por qué preguntas? ¿Qué es lo que ves? Nada, solo pasaba a saludar, dijo Micaelo. ¿Ya vieron mi taca-taca? ¡Ay! ¡Ay! Ahora la pareja estaba preocupada. ¿Qué tal si Micaelo sabía su secreto? ¿Sabrá que salimos? Tal vez. ¿Nos damos besos? Por supuesto. Fingir que se detestaban tampoco era lo más viable. ¡Te detesto! ¡Eres una arpía! ¡Qué lindo! La duda los carcomía. Nadie lo debía saber. Así que finalmente irían con el profeta Micaelo a confesar su pecado. ¡Como si fuera a creer que están saliendo! ¡Qué buena broma, viejo! Agarró su tacataca y se fue. Ahora Logan y Quinn tenían paz mental. Pero aunque el inocente Micaelo ya no era problema, actuar en público cada vez se complicaba más. ¡La papa encurtida! ¡Eres burra! ¡Y tú, bobo! ¡Déjalo ya! Quinn defendiendo a Logan, eso sí que era raro.
Luego regresó el temible Vince Blake. Y por la noche, un ataque de celos casi delata a Logan. ¿Recordaste que nos apaleó a Chase, Michael y a mí? ¡Y a Del Fígalo! Puede que Mark lo mereciera. ¡Era tu novio! Pues ya no lo es. Uy, el anime Soy 101 se ponía cada vez más picante. ¡Rayos! ¡Cuánta intensidad! Eventualmente, el esconderse se volvía complicado. Por eso bailamos en la bodega de un conserje con horrendos gases y una flor muerta. ¿Acaso quieres que nos atrapen? Dijo Logan. No podría tolerar esa humillación. Solo digo que sería lindo tener una cita real. Y esa cita llegaría a Queen. La pareja reservó una mesa en el Baccaro. Sí, el mismo sitio donde Coco trabajó alguna vez. Ve por un martillo y luego vuelve y mátame con él. Espero te guste la langosta, amor, dijo Logan. Está fantástica, pero tenías que pedir 5, ¿no cuesta $100 la pieza? Por favor, Penske, soy rico, y ahora tú también lo serás. Solo debes firmar aquí, e iremos al cuarto de juegos. Y cuando todo iba bastante bien, algo pasó. ¿Qué ocurre? Mira a tu derecha. Al parecer ese día todo el mundo se le antojó ir al Baccaro. Entonces, venos aquí. La escena era más incómoda que la vez que Shrek fue a cenar a casa de papito suegro. Queen empezaba a encabronarse y casi lo deja. Eran los últimos días en la PCA. Para mantener la relación encubierta, Queen le dio permiso a Logan para invitar a otra persona a la graduación. ¡Mandy! La Queen estaba celosa. No permitiría que su papucho Reese fuese al baile con esa bandida. ¡Ay, por favor! ¿Debo tener tu aprobación para mi cita? ¡Por supuesto! Así ambos acordaron escoger la pareja del otro. Logan Reese terminaría emparejado con la mujer hisopo, Stacy Dilsen. ¡Sí! 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 Y Queen sería emparejada con el Baza Dustin. Ambos eran completamente infelices. Tal vez debimos venir juntos y ya. ¿Y dejar que sepan que nos gustamos? ¡No! Logan le prometió que en algún momento de la noche verían la forma de estar juntos. Me gustas. A pesar de tener a Micaelo como maestro de ceremonias, el baile era un asco para esta pareja. Y ni qué decir de la mujer hisopo. Esa morra sí que era intensa. ¿Qué estás haciendo? La noche era lenta y sofocante. Inesperadamente, Stacy besó en la boca a Reese. ¡Al carajo con esta farsa! No vale la pena seguir así. ¿Por qué no quieres besarme? Tengo labios humectados. ¡Porque yo amo a Queen! El baile entero se detuvo. Hacía mucho que Logan no sentía esa libertad. Buscó entre la gente a la única mujer que realmente amó en la PCA. Y sin miedo a equivocarse, dijo: ¡Yo amo a Queen Penske! ¡Y yo amo a Logan Reese! Fue en ese momento exacto donde el corazón de la mujer hisopo se rompe. El tiempo avanzaba lentamente. Y sin importar lo que dijeran los demás, el romance entre Logan Reese y Queen Penske salía a la luz pública. Así termina la historia de la pareja más cabrona de Soy 101. A no ser que alguien haga una secuela para limpiar su imagen. ¡No puede ser! ¡Tú y Logan van a casarse! Y acabo de tocar con Chase y enloqueció por completo. De los que no crearon Soy 101 llega Soy 102. ¡Ay, qué emoción! ¡Al fin eso está pasando! ¡Mis dos mejores amigos se están casando! Porque una serie protagonizada por una mujer culerita no era suficiente. Con más amor, aventuras, profetas, un triste nerfeo. Y con más Sims que nunca. Que Mark me los bendiga.